En el primer video de esta serie te presentaremos la vida de un ícono de la época de oro del cine mexicano. A continuación, Al filo de la fama de Sara García. Sara García Hidalgo, mejor conocida como la abuelita del cine mexicano, nace un 8 de septiembre de 1895, en Orizaba, Veracruz. Participó en más de 200 películas, donde compartió créditos con grandes actores y comediantes, tales como Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Joaquín Pardavé y Germán Valdés Tintán, entre otros. Su debut como actriz en el cine fue en 1917, con el director, actor y funcionario de Azteca Films, Joaquín Cos, quien fue el que la invitó a participar en lo que sería su primer película, En defensa propia, al lado de la actriz y triple cantante Mimi Derba. Esta cinta le abrió las puertas del cine y el teatro, fue en este último en donde comenzó a interpretar papeles pequeños, se integró a la compañía de comedia selecta en el Teatro Virginia Fábregas, en donde compartió escenario al lado del primer actor Eduardo Arozamena y la actriz Harold Toff, y los más acreditados histriones de la época. En poco tiempo, gracias a su magnífica dicción y puntaje de la voz, le dieron prestigio permitiéndole formar parte de las compañías más del momento como Mercedes Navarro, Prudencia Grifel y las hermanas Anita e Isabel Blanche. Su popularidad la llevó a viajar por toda la República, pasando de compañía en compañía, y fue en la de Mercedes Navarro en donde conoció al Fernando Ibáñez, con quien contrajo nupcias, y viajó por toda la República y parte de Centroamérica por más de 2 años. Fue en Tepic, Nayarit, en donde dio a luz a su única hija Fernanda Mercedes. Tiempo después la relación con Ibáñez terminó, y Sara volvió al teatro. Posteriormente fue llamada para participar en el cine sonoro y obtuvo su primer rol estelar en la cinta, Así es la mujer en 1936, después le siguieron No basta ser madre en 1937, en la que también se introdujo su hija en la actuación. 2 años más tarde la cinta Por mis pistolas, y Papacito lindo, las dos en 1939. En 1940 tuvo que superar la muerte por fiebre tifoidea de su hija. La leyenda, la abuelita del cine nacional por la que muchos la conocerían por décadas, nació en la cinta, allá en el trópico en 1940, del director Fernando Fuentes, interpretó el personaje de una anciana y a pesar de ser muy joven, doña Sara hizo uso de una peluca que según ella, fue una obra maestra, así como la carencia de sus dientes, que ella misma se había mandado quitar para una obra en teatro.
Además, mandó fracturarse una rodilla para tener un uso más realista del bastón. Las inolvidables películas, El paisano Jalil en 1945, y El marchante Negib en 1946, donde llevó de pareja a Joaquín Pardavé, en una historia de un matrimonio libanés que venían huyendo de su país, que se encontraba en la pobreza a causa de la Segunda Guerra Mundial, una de las películas ícono del cine mexicano. Y sin duda uno de los más queridos por el público, ídolo del cine mexicano, Pedro Infante en una de las más recordadas películas, Los Tres García, y Vuelven los García ambas en 1946. Y La tercera palabra en 1956. Donde interpretó el papel de tía abuela de Pedro Infante, en una historia de un muchacho primitivo al que sus tías interpretadas por la misma Sara García y Prudencia Grifel. En afán de ayudar a su sobrino y que no le arrebaten la herencia que le corresponde contratan a la maestra Margarita interpretado por Marga López, cinta estrenada en 1955. Durante la década de los 70s, actuó en varias películas con el ídolo de la canción ranchera, Vicente Fernández, Entre monjas anda el diablo en 1972, El hijo del pueblo en 1973, y Como México no hay dos en 1979. Aparte de una gran carrera cinematográfica, también incursionó en la radio y la televisión, aunque en los primeros años no fue con tanto éxito. En 1952, hizo su debut en el telesistema mexicano Hoy Televisa, en su propio programa titulado Media Hora con la Abuelita, que fue un rotundo fracaso. Después de ese fracaso, Sara no volvió a la televisión hasta 1974, su regreso fue triunfal interpretando a la abuelita Tomasina en la telenovela Mundo de Juguete, la cual duró 3 años siendo la telenovela más larga de la historia, contaba con poco más de 600 capítulos. Convirtiendo a Sara García en la consentida de los niños, fue tan grande el éxito que fue contratada para ser la imagen de chocolate de mesa que aún conserva su imagen. Sara García muere el 21 de noviembre de 1980, luego de un paro respiratorio que surgió de una neumonía. Días antes había sido hospitalizada al caer por las escaleras de su casa y lesionarse la cadera. Sara García siempre será recordada con mucho cariño al decidir interpretar a una abuelita que regaló momentos de alegría. Será recordada por siempre como la abuelita del cine nacional. Si te gustó el video, pues compártelo, ¿qué esperas? Y no se te olvide darle me gusta así nos harías saber que lo estamos haciendo bien.